En la instalación del Comité de Alternancia del municipio, liderado por el alcalde Mello Castro, se tomó la decisión de aplazar el inicio de clases presenciales en las instituciones educativas de Valledupar, mientras se surten todos los procedimientos y protocolos de bioseguridad por cada establecimiento educativo. Bueno, el comité en cabeza del señor alcalde pues ha tomado la determinación de establecer un periodo de aplazamiento con relación a lo que es el plan de alternancia mientras se surten todos los procedimientos y protocolos de bioseguridad por cada institución educativa. Se continúan con las instituciones educativas que vienen en plan de alternancia del año anterior hasta esta vigencia 2021 y se va a hacer de manera gradual y progresiva siempre y cuando se cumplan las condiciones y como referente la pandemia del municipio de Valledupar. El secretario de Educación de Valledupar, Iván Bolaño Baute, indicó que continúan en el proceso de alternancia aquellas instituciones educativas que hicieron parte del plan piloto 2020 y que cumplieron con los protocolos de bioseguridad requeridos. Nosotros inicialmente vamos a dar un periodo de un mes para que las instituciones presenten todas las propuestas y protocolos de bioseguridad para luego evaluarlas y una vez aquellas que cumplan con estos modelos se les da el aval para que hagan el retorno gradual, progresivo y seguro a todas las instituciones educativas que lo cumplan. Por demás, no van a ser todos los grados, sino solamente aquellos dentro de los cuales la institución y el comité de alternancia de la institución avale y determine. Los nuevos avales están en estudio y se darán de manera gradual, progresiva y segura. Lo cual está en consonancia con lo que nuestra Federación Colombiana de Educadores, FECODE, y nuestra Asociación de Educadores del Cesar, ADUCESAR, ha venido solicitándole al Ministerio de Educación Nacional y de igual manera ADUCESAR le ha solicitado tanto al ente territorial Valledupar como al departamento del Cesar el aplazamiento del modelo de alternancia en el entendido que el pico de la pandemia ha venido creciendo exponencialmente y debemos privilegiar la vida y la salud de nuestros rectores, docentes, estudiantes y toda la comunidad educativa. Una institución que no se detiene, que evoluciona, que ha enfocado todos sus esfuerzos pensando en tu futuro, quiere hoy más que nunca estar ahí, brindándote todas las opciones que requieras para que accedas a la educación superior. Ariandina no espera que las cosas pasen, hace que pasen. Creamos el plan Súmate, con el cual brindaremos 17 mil millones de pesos en oportunidades e incentivos para que inicies tus estudios en el 2021. Hemos desarrollado diferentes planes de financiación. Estamos construyendo la sede más grande del Cesar en Valledupar. Estamos en constante desarrollo de nuevas tecnologías e infraestructura. Por eso y muchas cosas más, podemos afirmar que nada nos detiene.